Hola, ¿qué tal? Yo soy Nerea Barros. Y yo soy Cecilia Gesa. ¿Eh? Venimos aquí a Noia por... Estamos en Noia, na mostra de Noia. Por princesa. Por princesa. Y a princesa que en E, no las dúas. Bueno, yo soy una actriz de princesa. Espera, vuelvo. ¿Qué pasa? Vuelvo. Sí, ella es la actriz, protagonista de Princesa, y yo soy la directora. ¿Qué tal? ¿Qué es Princesa? Bueno, pues Princesa es un cortometraje, para mí es un alegato contra la violencia de género, directamente, y luego hay muchos matices, pero sobre todo al final es la historia de Dalila, interpretado por Nerea, una mujer fuerte e independiente, pues que se da cuenta demasiado tarde de que está metida en una relación bastante nociva y que está sufriendo maltrato psicológico, ¿no? Algo que es muy difícil, primero de darte cuenta y luego de poder demostrar, puesto que no hay señales físicas, ¿no? Que es más pues una huella psicológica, ¿no? Y... Sí, yo creo que es un corto maravilloso, una película maravillosa en la que se muestra algo que normalmente identificamos con otro rango social. Pues normalmente identificamos el maltrato como maltrato físico absolutamente solo y con rangos sociales, pues a lo mejor con un nivel cultural bajo o con un nivel monetario bajo. Y eso no es la realidad, por desgracia. Vamos, no debería estar en ningún rango social, o sea, en absoluto. Pero creo que aquí Cecilia hace un ejercicio muy interesante, muy importante además, llevando a los protagonistas a un lugar que sorprende al espectador, pero en cambio, por desgracia, no sorprende a las personas que lo sufren, ¿no? Igual que el maltrato psicológico, que es una cosa... que ocurre continuamente. Es más, el otro día estaba en la calle y me paré porque efectivamente había una chica que sufría maltrato psicológico con agresividad de un chico y tenían 17 años y tuve que intervenir. Y esa chica estaba llorando como, no, pero claro, pero... O sea, no se daba cuenta de que eso le estaba ocurriendo con 17 años. Son cosas muy graves y creo que es precioso, Princesa. Sí, o sea, es un cortometraje que principalmente, o sea, la idea inicial es, ¿no?, es visibilizar y sobre todo, pues bueno, si en un momento dado ayuda a alguien que está pues en esa situación y no acaba de querer verlo o no es consciente, pues bueno, que de alguna manera, pues sobre todo esos pequeños detalles que pasamos por alto, ¿no? El rango del perdón, ¿no?, que lo tenemos como muy... asumido, ¿no? Es como, no pasa nada, ¿no? Y le disculpamos, ¿no? Cuando realmente lo que tendríamos que hacer es frenar en seco cuando vemos... Hay una frase que a mí personalmente me es como un pequeño resumen para mí, ¿no? Que es como el amor no tiene por qué doler. Si duele, o sea, no es amor, es otra cosa. Pero desde luego no es una relación... una relación. Ningún tipo de relación tendría que ser basada en que uno mande y en que otro, pues bueno, aguante, ¿no? En este caso, desgraciadamente, pues el número más alto de mujeres asesinadas, pues está desbordado, ¿no? Cuando comenzamos este cortometraje, de hecho, había 1.109 mujeres asesinadas desde 2013 a día de hoy. Son 1.164. En España. O sea, en España, perdón. Pero, o sea, cuando empezamos este corto había 1.109 y ahora, a día de hoy, 1.164. O sea, quiero decir que es un problema que está bastante... Es tremendo. ¿Qué ejercicio actual haces, sí, para poder meterte en la piel, de una mujer maltratada? Bueno, eso tiene que ver con por una parte es... mi parte, pues trabajo como actriz, ¿no? O sea... es difícil explicar cómo trabajo como actriz. Además, hay muchas formas de hacerlo. Yo intento trabajar desde la entraña, que es, de alguna forma, tengo un ordenador de a bordo
y realmente lo que ocurre y el personaje se genera dentro y mi cuerpo y mis emociones son de ese personaje, ¿no? En el caso de Dalila y de Princesa, tengo que decir que fue una de las piezas de los trabajos que más me ha costado en la vida. Lo pasé muy mal, me dejó una secuela, me dejó una secuela de una semana estando mal. Entiendo que me habrían reverberado también un montón de cosas que estaba haciendo teniendo a Dalila adentro, me reverberaban porque a mí me habrían pasado en algún momento y muchas veces no las queremos ni ver ni asumir. Y me pasó una factura muy, 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 muy grande. De hecho, me rompí en el medio del corto porque sentí cosas muy duras. Sí. Y con respecto a la directora, en este caso, también de alguna manera me imagino que te tienes que poner en el lugar de una mujer maltratada también. No es el mismo, lógicamente no es lo mismo. Entiendo que no es lo mismo. Pero ¿cómo diriges a alguien? Porque tiene que ser muy difícil. A lo mejor la actriz ya te lo da todo, ¿no? Pero... Bueno, creo que, a ver, es un trabajo, lógicamente, que primero es de sentarte a ver qué queremos contar, cómo lo queremos contar, a dónde queremos llegar y, desgraciadamente, en mi caso en particular, pues bueno, sé bien lo que es ser maltratada psicológicamente porque lo sufrí. Hace muchos años, cuando era muy jovencita, y realmente yo no sabía que eso era maltrato y ojalá hubiera visto un cortometraje como este, ¿no? Para poder darme cuenta, ojalá hubiera habido también tanta información y tantos puntos violeta como hay hoy en día, ¿no? O sea, creo que hay mucha más información y más visibilidad, ¿no? Y parte un poco también del conocimiento y de mis vivencias propias y luego, por supuesto, pues hay... todo un trabajo también como de estudio, ¿no? De cómo nos encontramos, sobre todo en España, en otros países también, pero sobre todo en España, ¿no? Intento estar como muy actualizada y luego he hablado, por ejemplo, con asociaciones, ¿no? Como la asociación MU, Mujeres Unidas contra el Maltrato, que hacen una labor impresionante ayudando a mujeres que no tienen dónde ir y tienen que salir de su casa corriendo con sus hijos, ¿no? Pues, aunque sí que es verdad que luego con Nerea, ahondamos... largo y tendido de qué es lo que queríamos, sobre todo esos pequeños detalles que, ¿verdad? Que son tan difíciles de demostrar y que son los que más duelen. O sea, realmente, ¿sabes? Un pequeño insulto, un eso no te queda bien, o sea, son como pequeños, pequeños gestos que cada día te van minando y creo que es importante también lo que decía Nerea, ¿no? De que da igual la clase social, pasa en todas, lo que pasa es que las clases sociales altas, de hecho, precisamente, son donde menos realmente se visibiliza, ¿no? Por el qué dirán alrededor, ¿no? Y bueno, el trabajo la verdad que es duro, o sea, es un trabajo, es un pozo, o sea, te deja mal cuerpo, porque tiene que ser así, porque nos metemos muy al fondo, pero creo que en ese sentido hemos sido como muy honestas, ¿no? No hemos querido como inventar nada, o sea, todo ha ido, ¿verdad?, como lento, con sus pautas y un ritmo, como se ve en el cortometraje, como muy sin prisas, sobre todo. ¿Cómo veis la reacción del público ante el corto? Porque estuvisteis aquí... La verdad es que una cosa que sorprende un montón cuando, sobre todo, ves Princesa en pantalla grande porque llega un momento que te oprime tanto que casi no puedes respirar. Y me sorprende un montón la reacción del público porque muchísimas mujeres, muchísimas, o sea, todo el rato, vienen a decirte... O sea, que el corto pues que le ha dejado un pozo tremendo y que le, pues eso se ve sin querer en un espejo. Es muy complicado eso porque estás y termina la proyección y cualquier tipo de mujer viene y te dice este tipo de cosas y te quedas wow. Sí, o sea, yo creo que claro, al final es que de alguna manera, como bien ha dicho ella, o sea, hay cosas que nos resultan familiares, ¿sabes? Y aquí sí que yo creo que, o sea,
principalmente somos las mujeres las que, también por una cosa educacional, ¿no? que viene, yo creo que, por ejemplo, este cortometraje a mí me parece importante enseñárselo a gente joven, porque precisamente la gente joven es la que tiene que aprender a cómo se debe hablar, cómo se debe amar, cómo se debe relacionarse con otra persona de una manera amorosa, o sea, con un respeto. O sea, yo creo que en el momento en el que no hay un respeto, entonces, no sé, o sea, creo que es importante quedarse con el pozo, pero sobre todo pensar el porqué, cada uno en su lugar de que sí, es que una reflexión, nos cuesta mucho como sociedad reflexionar en base a cualquier cosa. Nos cuesta mucho hacer reflexiones de las cosas que nos ocurren y creo que son importantes, por eso este tipo de películas, este tipo de proyectos son importantes, y hacerlos bien y que lleguen desde un lugar honesto y bueno, y directo, o sea, no hay otra. Y también abro aquí una pequeña lanza, porque ponemos a mujeres, desde luego el maltrato psicológico afecta también a hombres, y lo que dice Ceci, ¿no? Es un poco una relación de amor, no debe doler. Una relación de amor no es no estás guapo con esto, no estás guapa con esto, quítate esto, esto es horroroso. O sea, estas pequeñas cosas, ¿no? Que es lo más sutil de lo más sutil y que está ahí, no te estás dando cuenta. Y yo creo que debemos, para evolucionar como sociedad, quitarnos todo esto y súper importante que lo aprendan desde luego los jóvenes. Desde pequeño, efectivamente. Bueno, un besazo gigante, un pico enorme para Mostra de Noia. De verdad, estoy súper emocionada. Siento vos aquí. Disfruté muchísimo este tiempo y ver o teatro y o cine, che, qué maravilla. Qué bonito. Pues sí, yo también estoy muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. Es un placer estar de nuevo aquí en este festival, en este maravilloso festival que tanto nos cuida y que tan buenos cortometrajes programa. Gracias. Un bicazo enorme a equipa entera, porque esto no se fai só. A equipa y a Moncho a cabeza. Graciñas.